Bienvenidos. Esta semana la dedicaremos al estudio de las medidas de reparación. Como ya se mencionó en otras unidades, la reforma constitucional de junio de 2012 incorporó expresamente una obligación que es fundamental para el Estado y para todas las autoridades, que es la obligación de reparar. El párrafo tercero del artículo primero constitucional señala, entre otras cosas, que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los términos que la ley establezca. Si bien es importante que se haya incluido ya de forma expresa esta obligación, no hay que perder de vista que este deber de reparar ya formaba parte del orden jurídico mexicano. Por ejemplo, y solo por mencionar, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte desde el 2 de marzo de 1981, ya hace referencia al derecho a la reparación que tienen las víctimas. Sin embargo, pues este párrafo tercero del artículo primero, en vista de que ya desde antes, desde mucho antes, existía un deber de reparar a cargo del Estado, este párrafo tercero del artículo primero parece, por su redacción, que no deja muy claro cuándo es procedente la reparación. En primer lugar, porque parece, por la forma en que se encuentra redactado, que lo limita a la materia penal. Por ejemplo, cuando hace referencia al deber de investigar a la par que el de sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Y además, ya hay autores que también se han percatado de que la redacción tampoco es la mejor cuando lo remite a los términos que establezca la ley. Precisamente porque, como ya he dicho, en el derecho internacional de los derechos humanos ya existía esta obligación para el Estado. Entonces, aquí se corre el peligro de que al legislar en materia de reparaciones se limite o los estándares que se establezcan sean menores a aquellos ampliamente desarrollados en el derecho internacional de los derechos humanos y particularmente en el sistema interamericano. Entonces, en esta unidad, durante toda esta semana, es necesario primero estudiar la teoría de las reparaciones, imponiendo un énfasis muy especial en el derecho internacional de los derechos humanos. Veremos también que las reparaciones, o para determinar las reparaciones, deben tomarse en cuenta ciertos elementos y que además el abanico o las posibilidades de reparación en el derecho internacional son mucho más amplias que en las que generalmente se han tomado en cuenta en los estados e inclusive en México. Por ejemplo, y solo por mencionar, la reparación no se ha limitado a la indemnización o a la compensación pecuniaria. Y además, tampoco se ha limitado a la materia penal. El deber de reparar es un deber que surge cualquiera haya sido la violación a derechos humanos. Entonces, estamos moviéndonos en muchos ámbitos, más allá del ámbito penal. Para poder comprender también la complejidad que tiene este tema de las reparaciones, entonces, no nos vamos a quedar en el ámbito internacional, sino que también es necesario ver si el orden jurídico interno prevé también los instrumentos o los mecanismos adecuados para poder garantizar este derecho de las víctimas a la reparación. Y particularmente veremos qué es lo que dispone la Ley General de Víctimas y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Porque lo que podremos ver a lo largo de la semana es que estas dos leyes aún distan mucho de garantizar lo que se considera la reparación integral por la violación a los derechos humanos. Y para el estudio de todos estos temas, utilizaremos varios textos académicos y de nueva cuenta utilizaremos textos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se vea cómo en el caso concreto se hace el análisis de la reparación, de qué reparaciones son las más pertinentes en función de los hechos y las violaciones a derechos humanos y quiénes deben ser beneficiarios de estas reparaciones.
No andaremos en otros temas como por ejemplo el de víctimas, porque hay una unidad específica para ello, pero sí haremos alguna referencia a cómo el concepto de víctima inclusive se ha ampliado en el derecho internacional de los derechos humanos, sin entrar en profundidad a este tema. Y de nueva cuenta, si ustedes tienen cualquier comentario o duda, durante toda la semana ustedes pueden plantearlo a todos los compañeros, a su tutora. Y para el último día de la semana de esta unidad, tendremos de nueva cuenta la resolución de un caso práctico y además tendremos una conferencia en la cual trataremos de abordar y de recapitular todo lo estudiado durante la semana y también resaltar los problemas que se presentan al determinar las reparaciones e inclusive críticas que se han hecho al derecho internacional de los derechos humanos por considerarlo aparentemente excesivamente expansivo en este tema. Muchas gracias.